Sergio Pérez, en tu última actuación lanzaste 5 entradas sin permitir hits al equipo con la mejor ofensiva hasta el momento, que eran los Navegantes del Magallanes. Sí, pues ese día me sentí demasiado bien. Yo y el Cacho estábamos en la misma página, tiramos muchos strikes ahí. En principio me estaba un poquito regado, pero me acuadré y los últimos innings me sentí más y más cómodo cuando los innings pasados. Eres el único abridor de Tigres que se ha adjudicado un juego ganado esta temporada. Mañana será tu próxima salida ante Tiburones de La Guaira. Sí, pues estos juegos son, la pelota es así, a veces todo lo va bien, los pitchers, los abridores lo han pitchado muy muy bien, pero tú sabes, a veces las carreras no están ahí o lo sacan un poquito temprano y no se cuadra para ganar el juego, pero ojalá todo me va bien y todo mañana, cogemos muchas carreras y sigamos a correr al otro. En tu primer año en Venezuela solamente lanzaste un encuentro. En tu segunda oportunidad eres el mejor lanzador entre los abridores del equipo felino. Pues estoy muy agradecible a los Tigres que me dieron esta oportunidad para abrir y ser un pitcher aquí, el abridor de los Tigres. Y voy a seguir trabajando lo mío y seguir tratando de ganar muchos juegos para los Tigres. Y vamos a ver, para ir los playoffs y vamos para el campeonato. De clasificar Tigres al round robin, ¿contarán con Sergio Pérez? Pues yo no tengo limitación, yo estoy aquí para jugar, ganar muchos juegos. El equipo de los Estados Unidos, los Astros, no me dijeron nada de limitación. Voy a estar aquí hasta que me dicen que no. Pero yo creo que yo quiero estar aquí todo el tiempo. Pues quiero dar muchos saludos a todos los fanáticos, gracias por todos los juegos. Visita la página tigredealagua.net. Chao.